Bueno, se acaban de aprobar dos tratados que son enmiendas, es decir, modificaciones a la carta que da, digamos, el ordenamiento de carácter normativo al Fondo Monetario Internacional. Ese es el documento que establece las reglas de juego del Fondo Monetario Internacional. Esas enmiendas lo que hacen es aumentar la participación de los países emergentes en las decisiones del Fondo Monetario Internacional, es decir, que ganemos poder de voto. Colombia en particular aumenta su participación de 0,34% a 0,44%, es decir, ganamos más capacidad de decisión, lo cual sumado a lo que tiene Brasil, India, China, Sudáfrica, nos va a dar a las economías emergentes más poder de decisión. ¿Por qué? El Fondo Monetario hoy es una entidad pues que es determinante para la economía mundial, pero en la medida en que hay una crisis en Europa y que en Estados Unidos las condiciones económicas han estado desfavorables, es natural que las decisiones vayan moviéndose hacia los países que más ganan en la economía mundial, que más espacio están teniendo, que son los países emergentes como Colombia. La voluntad de que el orden económico internacional se modifique para que sea más favorable a las economías que, como Colombia, están en pleno crecimiento y están ganando participación en la economía mundial. No, esto es lo que hemos hecho hoy, más capacidad de decisión para Colombia en el Fondo Monetario Internacional. Que el Fondo Monetario Internacional ya no pase a ser dominado por Estados Unidos y por Europa, sino que las economías emergentes tengamos cada día mayor poder de decisión.